Saludos y bienvenidos a este tu programa Fluid Te Informa. Damos gracias a Dios que nos mantiene otro día más aquí en este canal, el canal de la salud. Este es el primer canal de la salud que te enseña y te educa para que tengas un buen estilo de vida. Y a ustedes que nos sintonizan en este momento, en, la, en el lugar de su casa, su trabajo, por internet, pero están ahí pendientes a lo que nosotros vamos a transmitirle a ustedes. Nacha, saludos. Saludos Manuel, saludos a nuestro público y gracias nuevamente por el apoyo. ¿De qué Ma vamos a hablar hoy, Manuel? Pues tenemos la apéndice. ¿Qué es la apéndice, Nacha? Explícanos. Bueno, el apéndice está en el intestino grueso, ¿verdad? Uh -huh. Y es como una parte bien finita que se va inflamando por una congestión por bacterias y un sinnúmero de cosas más. Que ahí vendría siendo lo que es la apendicitis. ¿Qué es la apendicitis, Manuel? Ok, pues mira, pues eso es como, como si fuera un dedito, como un dedito. Sí, señor director, si sí, puede Pablo, ilustrarnos ahí con, con una gráfica. Eso es como un dedito, como si fuera un bolsillito. Si usted lo ven ahí a su mano izquierda, van a ver que es como si fuera un, de, un dedito, finitito. Todavía la, 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 la ciencia. No se explica exactamente con certeza cuál es la, la función extrema del, del apéndice, pero está ahí. Cuando se va inflamando por congestión, lo va a ver a la derecha, donde ahí comienza pues, una inflamación y comienza ahí a deteriorarse lo que, lo, y se convierte en lo que es la apendicitis. ¿Qué es lo que pasa con, con lo... ¿Por qué se convierte en apendicitis? Pues le voy a explicar algo. Hay quizás muchas razones, pero una de las razones es... Tiene que ver con la alimentación. Tiene que ver, ¿por qué con la alimentación? ¿Por qué tiene que ver con la alimentación, Nacha? Bueno, Manuel, como hemos hablado, la alimentación es importante, ¿verdad? Y cuando se va congestionando el intestino, tiene que ver mucho con la mala alimentación, ¿verdad? Lo que son las, los alimentos, harinas refinadas, pasta y todo eso va a lograr que ese intestino se congestione. Entonces, al congestionarte vamos a sufrir de estreñimiento y el estreñimiento va de la mano. Con lo que es la apendicitis. Explícanos acerca oh, okay. de eso. Ok, pues sí, mira. Ese, ese, eh, el apéndice está en el, en el intestino, el colon ascendente, en la parte inferior, que es el lado derecho, en la parte inferior está el seco, donde une el okay. intestino delgado con el intestino grueso, pero en la parte de abajo está lo que es el apéndice. ¿Qué pasa? Cuando las personas comienzan y volvemos y hablamos, Nacha, porque es que. Todo va de la mano con la nutrición. Uh -huh. Todo va de la mano con la nutrición. Uh -huh. Cuando comemos los lácteos, cuando comemos carne, cuando comemos pasta, cuando comemos bizcochos, harinas, refinadas, azúcares, lo que comenzamos es a tener una acidez en nuestro cuerpo, para empezar, lo, lo primordial, y comenzamos a tener congestión en el intestino. Si se da cuenta, sale del intestino grueso a lo que es el colon. Tiene ahí un, un pequeño espacio y ahí está el. el, el la apéndice, ¿qué pasa? Cuando eso se pega a congestionar y, y se comienza a apretar con gases y con materia fecal, ¿qué ocurre? Ese bolsillo, que es como un dedito, pero es como si fuera un bolsillo a la misma vez, se va llenando de bacterias, se va llenando de, de excremento ¿Y qué ocurre? Como no sale de ahí, porque está apretado, ese dedito se comienza a inflamar, porque, porque comienza primero con inflamación. Ahí continúa y se va deteriorando mucho más, mucho más, mucho más. Y da muchos de los síntomas. ¿Cuál fue el de los síntomas de la. Primero que se sigue llenando, como dice, y se convierte en infección, ¿verdad? Uh -huh. Y en la infección, como toda infección, uno de los síntomas es la fiebre. Náusea tiene el dolor en el abdomen y por el ombligo. Es un dolor uh -huh. bien fuerte. ¿Sí? Las náuseas, como dije, eh, vómito. Vómitos también. Un sinnúmero de síntomas. Diarrea. Diarrea y estreñimiento. Y también estreñimiento. Eh, y en combinación, ¿verdad? ese apéndice se va llenando porque el, el material fecal calcificado que son los fecalitos, se ponen encima y lo que hacen es obstruir, ¿verdad? Sí, sellan y sellan, sellan eso ahí. Entonces, todas esas bacterias que están ahí se siguen propagando, siguen creciendo, creciendo hasta que crean una infección bien grande. Sí, porque crean como un tejido, crean como uh -huh. un tejido y ahí automáticamente se queda, queda sellado esa parte de ahí. Entonces, sigue con esa putrefacción hasta que logra. Putrefacción, ahí viene el que se llena de pus, y ahí viene la infección bien grande, ¿verdad? Que ahí cuando. Hay que estirparla porque si no, ahí llega lo que es la peritonitis, ¿verdad? La inflamación que se explota y siguen por lo que es todo el abdomen, ese pus. Y ahí vamos a ir afectando, ¿verdad? Que puede causarnos hasta la muerte. Solamente comenzando con un tema que es el estreñimiento, que todo el mundo cree que es algo normal y no, ¿verdad? Una congestión. Y la diarrea, Nach, y la diarrea que van de También. la mano. Porque son los dos puntos, estreñimiento y lo que es la diarrea, ¿sabes? Entonces, muchas ocasiones estamos mal porque tenemos estreñimiento, pero cuando yo tengo diarrea, pues yo estoy más que bien porque si yo estoy botando todo, 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 todo lo que lo que lo que me como, ¿y qué es lo que es la diarrea, nacha? ¿No intoxicación en el sistema, o sea, la diarrea nos está indicando que hay tantos tóxicos en nuestro sistema que los tenemos que eliminar. Si el va a explotar, el va a explotar, y explota como una diarrea, comió y como no y va, como va a estallar, uh -huh. ahí viene la diarrea. Está la intoxicación. Pero estoy limpio, pero si yo estoy limpio, si es así estoy limpio, entonces. Y la realidad es que no. Aparte la de los alimentos, cuéntanos, Manuel, las la semillas. ¿Cómo las semillas infieren en lo oh, que es? Oh, pues pizza? fíjate, fíjate y tengo, que, y tengo okay. que hablar esto. Eh, Doctor Norman, a través de los años, siempre ha, ha indicado que en el tomate que tengamos sumamente cuidado con el tomate, que tengamos sumamente cuidado con aún con la berenjena. Y por cierto, yo mismo indico, yo no como berenjena. Y yo mismo indico a mucha gente, si la puedes evitar, evítate la berenjena. Porque son alimentos que están llenos de muchas, muchas semillas. Igual que el pimiento, el mismo pimiento que hay que limpiarlo bien. Ese tipo de semillita que es pequeña, que el cuerpo no la puede disolver y digerir rápido, se va acomodando. Y si se alojan semillas ahí dentro, ¿qué es lo que va a ocurrir? No van a salir. Y si no salen, ¿qué, pa qué pasa con eso, nacha? Muy se pudre allá adentro. Exacto, y bueno, Mire, yo les, voy a dar un, yo les voy a decir un dato a ustedes. Algo como sencillo. Si ustedes cogen un carro y ustedes le ponen un tapón en el mofle y ustedes encienden ese carro, de la misma manera con un avión, de la misma manera con cualquier maquinaria que está generando combustión y de momento ese, ese desecho lo va a eliminar y está cerrado el tapón, ¿qué va a ocurrir? Se va a dañar el carro. Así no Prácticamente así más o menos el ser humano. No se retiren, que ya mismo regresamos con un interesante tema, después dos comerciales.